Debemos estar todos los grupos en la plaza partiendo de una hoja en blanco y sin ningún tipo de expresión de nadie. Hay sitio y micrófono para todas. Nuestra base es el mínimo de reivindicaciones aprobadas por todos los pueblos que nos reuníamos en la coordinadora de Bilbao. Siempre evitando enfrentamientos y manteniendo la unidad por encima de todo. A las que debemos añadir el aspecto residencial y ayuda domiciliaria a las personas dependientes. Recordar que ya las reuniones de coordinación de los pueblos de Vizcaya ya han empezado en la Bolsa de Bilbao. Sin duda, si no se da un recrudecimiento de la pandemia y se levanta la alarma sanitaria, poco a poco la gente se irá animando y se ampliará el número de personas de todo tipo y de movilizaciones en nuestro pueblo. Seguimos exigiendo al gobierno vasco la gratuidad de las mascarillas y geles hidroalcohólicos. Además, los y las pensionistas exigimos una apertura normalizada de las cajas de ahorro. ¿Veis las colas que tienen? Si fuera necesario, por motivos de seguridad, mañana y tarde, para que se pueda atender a las personas mayores y al resto. En los supermercados ya se está llevando a la práctica, y no con esperas en las calles de hasta varias horas. Asimismo, exigimos también los servicios higiénicos que se abran con personal contratado para su seguridad sanitaria, como se hace en las fiestas y en otros eventos.